Os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo llegar a más público mediante posicionamiento en redes sociales. Para empezar, hablaremos sobre un concepto muy importante que va a centrar nuestra estrategia de posicionamiento, el branding. Branding. El branding consiste en unificar todo lo que queremos expresar alrededor de una marca: identidad, diferenciación y valor añadido. Es importante contar con un branding o identidad de marca, aun siendo un pequeño comercio. Algo que haga que no se nos confunda con otros y nos ayude a mantener una percepción de nuestro comercio en la mente de los clientes, que les permita identificarnos y reconocernos fácilmente. Posicionamiento de marca. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de posicionamiento estratégico de la marca? Significa ser capaz de llegar a más clientes potenciales, tener presencia y poder sacar ventaja haciendo que nuestros clientes piensen en nosotros cada vez que necesiten el producto o servicio que ofertamos. Es decir, ser diferentes y únicos para los clientes, que recuerden nuestro comercio cuando se dirijan a este sector. Para esto es fundamental tener una identidad de marca sólida y que nuestro negocio pueda diferenciarse fácilmente de la competencia. Es importante no confundir este concepto con el posicionamiento en buscadores, ya explicado en el recurso 15, Introducción al Marketing Digital. El posicionamiento de marca busca estar en la mente de nuestros clientes, mientras que el SEO busca posicionarnos en buscadores como Google o Bing. El posicionamiento de marca debe transmitir y destacar nuestros aspectos más relevantes y únicos que nos diferencien de la competencia y nos convierten en la opción más elegible, ya sea por cercanía geográfica, porque se identifican con nosotros, porque nos ven como un comercio cercano y profesional. Gracias a una buena estrategia de posicionamiento de marca, podemos compensar incluso algunas carencias que tengamos en el mundo offline, como puede ser tener una ubicación difícil, saturación del sector, como suele pasar sobre todo en industrias o negocios afincados en polígonos industriales, o falta de recursos para realizar grandes campañas de publicidad en los medios más masivos y tradicionales como periódicos, radios, televisión, etc. Beneficios de posicionar tu marca en las redes sociales. Tener un buen posicionamiento de marca en las redes sociales nos va a reportar visibilidad y relevancia. Ser un pequeño comercio no quiere decir que no puedas enfrentarte a un buen plan estratégico en redes sociales para posicionar mejor tu marca y acercarte a tus clientes, proyectando una imagen sólida acorde a tu comercio. Visibilidad. Mantener una actividad frecuente en redes sociales es un factor que aumenta tu reconocimiento como marca y tu visibilidad, siempre que la calidad de tus mensajes te vuelvan relevante. Esto se consigue escuchando a nuestros clientes para responder a sus necesidades. Tenemos que convertirnos en una solución para sus problemas, ofreciendo un servicio o producto que satisfaga esas necesidades y estando disponibles y accesibles cuando nos necesiten. Relevancia. ¿Cómo volvernos más relevantes para poder posicionarnos mejor en las redes sociales y así llegar a más público? La respuesta es sencilla: ejecutar un buen plan estratégico de actuación para poder ser coherente y eficaz. ¿Cómo se hace un plan estratégico en redes sociales? Lo primero es no improvisar, sino planificar. Esto es lo que tienes que hacer para planificar adecuadamente. Auditar tu presencia en redes. Saber en qué situación competitiva estamos es importante, así como saber quién es tu competencia y poder decir críticamente cuál es tu posición. Para ello has de estudiar a tus clientes potenciales. Debemos identificar en qué plataformas están. Recuerda, no intentes abarcarlas todas, encuentra dónde está tu público y relaciónate con él ahí, abandonando cualquier otra red que no te sea útil y eficaz. De ello también depende nuestra disponibilidad y capacidad de realizar acciones. Nuestro objetivo será sacarle el máximo partido a aquellas en las que estemos presentes. Optimiza tus redes sociales. Usa tus redes sociales de forma eficaz. Deja claro cuál es tu objeto de negocio en los descriptores o biografías de la red social. Haz que la imagen de marca esté bien visible y asegúrate de que sea coherente. Eso te hará identificable y reconocible para los usuarios. Usa las métricas de las redes. Gracias a las características de las propias redes, estas se han convertido en fuentes de información ideales para localizar a tu público y segmentarlo. Una de las mayores inversiones de las grandes empresas es estudiar a su público y saberlo encontrar.
Como pequeño comercio, también puedes hacerlo de forma efectiva gracias a estos datos. Tendrás que tener en cuenta diversas métricas o datos que te proporcionarán las redes sociales. Por ejemplo, el número de seguidores que aparece en prácticamente todas las redes. Te da una idea de cuánta gente está interesada en tus servicios o productos. El alcance aparece en muchas estadísticas de las redes, es decir, cuántos seguidores han visto una publicación dada. No siempre serán todos tus seguidores y tu objetivo será ampliar tu alcance con contenidos cada vez más interesantes. Las impresiones son el número potencial de veces que tu contenido ha sido visto, pero no el número real. Es decir, es una estimación, ya que una sola persona puede ver ese contenido varias veces. Este factor es muy importante en redes como Instagram o Facebook. Otro segmento de métricas son las interacciones. En las interacciones nos centraremos en saber cuántas veces se ha compartido tu contenido. Tanto en Facebook como en Twitter, las menciones, que son las veces que nos han nombrado, nos indican en qué medida estamos en la mente de nuestros seguidores como una referencia. Los comentarios que han hecho en nuestras publicaciones nos informan del interés generado. Y los me gusta, likes y favoritos son un indicador de cuántos seguidores han visto nuestras publicaciones y se han detenido a dejarnos una interacción para indicar que les gusta. En Facebook, además, existe el sentimiento, que más allá del like permite reaccionar con un me encanta, me enfada, me asombra y otros más, lo que nos da una idea de qué sentimientos despiertan nuestras publicaciones. Por último, los mensajes directos. Son conversaciones que nos abren los usuarios y nos permiten ver cuánto interactúan con nosotros, y de todas estas interacciones, cuántas se acaban convirtiendo en un cliente. A esto último se le llama conversión, y llevar la cuenta de las conversiones nos dirá cuánto éxito a su vez estamos teniendo en las redes sociales y cómo de eficaz y eficiente es nuestro posicionamiento en base a los recursos invertidos para ello. Saber estos datos y tenerlos en cuenta nos ayuda a afinar y hacer comunicaciones y publicaciones cada vez más orientadas a nuestros seguidores, y así hacerles notar que nuestro negocio está pendiente y tiene en cuenta lo que les importa y preocupa. Esto es, nos humaniza y hace más fácil que interactúen con nosotros. Ejemplos de posicionamientos de marca en redes sociales. Restaurante Los Mellizos, Málaga. Es un restaurante de pescadito frito que ha ganado notoriedad y posicionamiento en las redes sociales en un sector muy masificado, máxime al tener que competir con muchos otros negocios del mismo sector. Tiene una imagen de marca que expresa los valores de la empresa. Además, para reforzarla, concede una gran importancia a las imágenes de calidad que muestren al negocio de forma natural. Para ello usa el factor humano, mostrando clientes, críticas y sus iniciativas. Es conocida su iniciativa de marketing en torno a su marca de los 15 días de oro del pescadito frito. Utiliza la red social Facebook como una extensión de su página web y para crear mayor sentimiento de comunidad, además de usarla como una fuente de relación con su público, humanizando la marca y convirtiéndose en alguien cercano. También ofrecen información sobre el sector y de la zona de Málaga, sobre todo en relación con la restauración y la agenda cultural. Tiene más de 12.000 likes y 7.752 visitas registradas. Ahora ya sabes por dónde empezar para posicionar tu marca en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente recurso, el secreto para que tus clientes no te abandonen por la competencia.